Hola chicos, sean bienvenidos a Gol México. La prensa hondureña elogia a la selección mexicana tras el triunfo ante Estados Unidos. Recordemos que tras el triunfo de El Tricolor, la jugadora Alex Morgan también elogió a la selección mexicana, afirmando que es un equipo sólido tanto en defensa como ataque. Y el resultado es producto del esfuerzo y buen trabajo que se está realizando en la Liga Femenina Mexicana. La comentarista Nicole Pavón dijo que la selección mexicana no tiene comparación en su nivel de juego, ya que las aztecas tienen un equipo sólido y Honduras no tiene ni liga femenil. Escuchemos lo que dijo Nicole Pavón. Mitad de semana, hablando un poco de la Copa Oro Femenina, y es que se están cerrando los grupos. Justamente el día de ayer se cerró el grupo A con partidazo Estados Unidos, que se enfrentó a México. El partido a favor del tricolor mexicano, 2-0 fue el resultado final, y con ello, con dos golazos cabe mencionar, y con ello México avanzó como líder del grupo A. Estados Unidos, sorpresa mundial, porque recordemos que esta selección, o la selección de Estados Unidos en sí, es una de las máximas potencias que hay en el fútbol femenino, y se quedó con el segundo lugar. Alex Morgan habló después del partido y dijo que esto era producto del buen trabajo que se está haciendo en México en esa liga femenina. Sí. Y no se puede negar. No, y después del fracaso de México de no clasificar al Mundial, mire, ya está empezando a levantarte. Es aquí donde yo me pregunto, ¿cuándo tendremos liga femenina? Como vemos, la selección mexicana es una de las favoritas a llevarse la Copa Oro Femenil, y Honduras no sabe ni cuándo tendrá un buen equipo. Y lo quedaron con el ojo cuadrado, porque ellos esperaban de que México perdiera con Alcón. Pero eso es no saber, eso es no saber el trabajo que se está haciendo en otros países. No, y porque México le ganó en los Panamericanos. A mí no me sorprende lo de México, realmente. Sí, tienen una liga sumamente competitiva y jugadoras de primer nivel. Y ahí está jugando un hondureño ahora. Bueno chicos, ¿qué opinan del gran crecimiento exponencial que está teniendo la Liga MX Femenil? Recuerden suscribirse y comentar aquí en Gol México.